soy Hani. Hola a todos mis amigos, yo soy Hani, artista infantil de música y llego a YouTube ahora con una nueva sección que se llama Creando con Hani, en donde quiero que todos exploremos juntos la creatividad, los talentos que ustedes tengan artísticos y podamos hacer cosas muy bonitas en este espacio. Así que quédate conmigo. Pero antes de que iniciemos, me acabo de acordar de un dato súper curioso que no muchos saben. Y pues ya que vamos a utilizar lienzo y pincel, me acabo de acordar de un súper pintor muy famoso que todos conocen como Pablo Picasso. ¿Ustedes sabían que su verdadero nombre no es tan así? Bueno, pero esperen porque realmente tengo que ver en el celular bien porque ustedes no se imaginan lo largo que es este nombre. Entonces vamos a leer. Pablo Picasso se llama Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepuseque Nepomuceno María de los Remedios Crispín Cristian de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. ¿Ah? Así de largo es. Bueno, un dato curioso para los que son amantes de la pintura y les gusta todo este tema del arte. Ahora sí, a lo que vinimos. Con esta cintica, la mía es delgada, ¿no? Pero puede ser un poquito más gruesa. Lo que vamos a hacer y a tratar de hacer es ponerla de diferentes lugares y ángulos para generar como figuras geométricas. ¿Ustedes saben cuáles son las figuras geométricas? Ya saben, los triángulos, los cuadrados, los círculos para todos esos niños. Vamos a hacer triángulos en este lienzo. Y lo vamos a hacer así. ¡No encontré la cosita! ¡No encontré la cosita! Una hora más tarde. La encontré. Listo. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. De un lado para el otro. Así. Y rompemos. Después otro más fuerte, uno más grandote. No sé. Marquemos de aquí hasta abajo. Esto es arte abstracto. Abstracto. Vamos a marcar acá. No tiene que quedar perfecto porque después nosotros quitamos estas cintas. Solamente es para demarcar algunos espacios. Voy a dejar así, es cuestión de perspectiva y ya les voy a decir por qué. Miren, si ven esta cantidad de triángulos por separado, aquí hay uno, aquí hay otro, otro más chiquito, ¿sí? Esta es la idea, van a poner así las cintas, como quieran. ¿Listo? Y ahora vamos a empezar a pintar los diferentes triángulos con los diferentes colores, ¿sí? Traten de y procuren de mirar las paletas de colores que combinen. La gama de azules, gama de rosados, o hacer combinado tipo unicornio. Entonces vamos a iniciar. Mientras tanto, quiero contarles sobre mí. Yo soy artista infantil colombiana. Hay muchos artistas en Latinoamérica. Mi hermoso país está en Sudamérica y hace 4 años hago contenido de música infantil. Hago videos, canciones, compongo canciones y me gusta hacer canciones en todos los ritmos latinos y colombianos para que los niños conozcan de sus raíces culturales de mi país. Pero como tengo tantos seguidores en países como Argentina, México, Chile, he expandido un poquito más mi música para ellos. Y ahorita estoy haciendo este contenido porque me lo han pedido mucho. Los niños quieren crear conmigo, quieren dibujar conmigo, quieren que Hani les enseñe cosas y por eso creando con Hani. Así, por ejemplo, mira, hice amarillo en uno y voy a poner, no sé, amarillo acá en otro. Puede ser aquí en este. Yo les recomiendo usar pintura de vinilo porque para estos lienzos, este material, queda mucho mejor la pintura en vinilo acrílico. Este grande, es que me gusta mucho el color amarillo. ¿Se han fijado que mis vestidos son de color amarillo? Si no te has fijado, puedes ir a ver todos mis videos musicales aquí en mi canal de YouTube y
observar mis lindos trajes, los de mis bailarinas son de color amarillo. ¿Ven qué bonito? Este lo voy a poner acá en mi casa, en la sala de mi casa. ¿Qué otro puedo hacer color amarillo? No, yo creo que así. Vamos a dar así de amarillo y vamos a utilizar otros colores. Vamos a jugarlo. Vamos a tomar el color verde. Bueno, así va, chicos. Los colores verde y amarillo son colores que ustedes ven mucho en la naturaleza. Cuéntenme qué cosas les gusta de color verde. Por ejemplo, verde los dinosaurios, ¿no? Tengo una canción de los colores que se llama Los Colores. Los Colores de Hannah. Y una de esas habla del amarillo. Mira qué amarillo es el pollito. Y bueno, búsquenla ahí para que aprendan los colores con Hannah. Traten de no hacer lo que yo estoy haciendo de pintar para muchos lados porque se van a ver las líneas, ¿no? Traten de pintar siempre para un solo ladito para que se vea uniforme. Bueno, voy a hacer aquí como una combinación para que haya otro verde, pero un poquito más claro. ¿Será que si combino el verde con el amarillo me sale? A ver, pintemos acá verde y acá amarillo. A ver si mezclando ambos colores de pronto me da un tono de verde un poquito más clarito. ¡Ay, miren que sí! Salió como un verde limón. Siento que lo más bonito que hay en la tierra, si ustedes se fijan, es color verde. Las montañas, todos los tonos del pasto, de los árboles, de las flores, tienen color verde. Me gusta mucho ese color. Me inspira mucho ese color. ¿Ustedes sabían que mezclando colores pueden encontrar más colores? Por eso hay colores primarios, que al mezclarlo da los colores secundarios. Mágico, ¿cierto? Si tú eres profesora de preescolar, puedes hacer esta linda manualidad en tu colegio y en tu jardín con todos los niños. Y ahora vamos a guardar otra vez para hacer el último color, que es el color café. Un día esto les muestro en mi casa y van a ver que hay mucho color café. Y vamos con este color cafecito. ¿Qué es de color café? ¿Quién me comenta y me dice qué cosas son de color café? Bueno, ¿cómo les está pareciendo, chicos? Si les ha gustado hasta el momento, pueden suscribirse a este canal y van a encontrar mucho más contenido de este tipo y otro que los va a sorprender. Así que suscríbanse ya mismo. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo lo ven? Ahorita vamos a hacer la magia. Esperemos a que se seque, ¿sí? Soplemos. Vamos a montar el reloj. Tic-toc, tic-toc. Bueno, han pasado ya más o menos 20 minutos, pero el tiempo depende de muchas cosas. Depende si entra aire, dónde están, depende cuántas capas de pintura echan pues, a su pintura, depende también qué tipo de vinil utilicen y así mismo puede secar más rápido. Entonces, entre 15 y 20 minutos yo creería que ya está. Este ya está sequito. Si se dan cuenta, hay líneas para todos los lados porque cometí el error de pintarlo así como desordenadamente, ¿no? Pues porque no sé. Pero si lo pintan de pronto más cuidadosamente, hacia un lado, ¿sí? Va a quedar mucho más bonito. Ahora lo que sigue es lo que me gusta. Me parece que es un poco antiestrés. Y es quitar estas cintas. Miren. Ahora se les empieza a ver. Ay, me encanta. Se siente tan chévere. ¡Uy! ¡Vuela una! Ahí ya empezaron a salir los imperfectos. Vuelan. Y bueno, ¿por qué lado? Por las puntas, me imagino. Vamos a quitar todas las cintas. La idea es levantar las puntas. Así. Miren. ¡Ay, qué chévere! Y la última, creo sí. Entonces la idea es que quede así. Dependiendo de los colores que usted utilice, pues imagínense lo lindo que puede quedar. Yo le quiero escribir, hacer como una frase. ¿Sí? Ustedes pueden escribir alguna palabra que los represente. Por ejemplo, amor. Love, ¿no? Hope. Es que en inglés es como más cool. Hope, esperanza, o brave, valiente, love.
Le voy a escribir la palabra love, que es muy importante que en mi hogar haya mucho amor. Entonces vamos a ver qué tal me queda. No soy la mejor haciendo lettering, pero voy a mirar. A mí me gusta mucho una aplicación que se llama Pinterest. Y bueno, voy a mirar en Pinterest de pronto cómo poder escribir una palabra bonita. Sharpie o un marcador negro que sea resistente. Y vamos a tratar de hacer... ¡Ay, qué susto! Que me quede bonito y no dañe el cuadro. Me gusta, pero me toca reteñirlo muchísimo. Así que vamos en cámara rápida a reteñir esto. Bueno, este fue muy delgadito, entonces tuve que buscar otro. Pero para delinear está perfecto. Y busqué uno más grueso, permanente, para rellenar. Entonces, miren cómo me quedo. ¡Tarán! Y a mí me gustó mucho, excepto por la pintura así como también. Pero me gustó mucho y sé que se puede ver muy lindo. Imagínense en los rosados, con morados, o en varias gamas de azul, o en colores tierra como café, verde, militar, negro. Se ve súper lindo. Espero les haya gustado. Y si lo van a hacer, por favor, suban la foto y me busquen en Instagram como Hani Oficial y me etiquetan para ver qué tal les quedó. A mí me encantó. Hola amiguitos, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado muchísimo tanto como a mí. Recuerden suscribirse a mi canal e ir a mis redes sociales y escucharme en todas las plataformas musicales. Un beso para todos. Yo soy Hani.